Este tío que veis aquí es Carlos. Era uno de los 5 amigos de mi grupo del colegio. Parece que no, pero el tío es abogado y tiene hasta casa. Hace ya 12 años que no le veo. Por eso lleva un globo y un chupachús. Se fue del pueblo por causas de curro de su padre. Pero ha vuelto este fin de semana. ¡Reyes! ¡Coño, Carlos! ¿Qué hay, tío? Joder, ¿cuánto tiempo? ¿Sí? No te reconocía, ¿qué te pasa en la cara? Esta es Reyes. Siempre anda comiendo chupachús. De pequeña decía que quería ser actriz, aunque el futuro le salió rana. Porque no trabaja de eso. Se fue por el mismo motivo que Carlos. Ah, y a esta le mola Carlos. Pero el muy bolo no se coscaba de nada. Después de ser tan observador... ¡Qué jodido! Bueno, cuando has llegado, ¿qué tal te va? ¿Qué haces? ¿Has visto algo? Pues... ¡Ah! ¡Dios, chicos! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? Clara, si no la conoces, cansa. Cansa mucho, pero si la conoces, la quieres. Le gustaba mucho correr y pintar. De hecho, hizo bellas artes. Hace caricaturas en la playa y se gana su dinerillo. Se tuvo que marchar del pueblo porque sus padres se divorciaron. ¿Clara? Sí. Bueno, así me llamaron mis padres, pero yo siempre me quise llamar Ivón. Bueno, ¿qué tal? El tío que veis a la derecha es Fran. Recuerdo que de pequeño quería abrir un gimnasio con su vecino Lucas. Es raro, pero jamás quiso decir por qué se fue. Bueno, y lo mejor para el final, este soy yo. Santos Rodríguez Fernández, papelero de papelería y el único de esta pandilla de mierdecillas que se ha quedado en el pueblo toda la vida. Soy el culpable de que todos estos estén aquí hoy, por la celebración del 25 aniversario de nuestro colegio. Chavales, le damos poco si parió la abuela. ¡Chavales! ¡No, se quedaron los chicos de oro! ¡Hombre, Fran! ¡Fran! ¡Qué pasa, chica! ¡Salto! ¡Qué pasa! ¡Cabrones! ¡Qué cago en la leche! ¡Joder, Fran! Cualquiera te conoce ahora, ¿eh? Pareces otro tío. Eso me dice mi madre, dice que ahora soy más guapo. Entonces tú eres el culpable de que estemos aquí hoy, ¿eh? Eso he oído por ahí. Bueno, chicos, ¿y qué tal os va? ¿Qué hacéis? Eso, vamos a contaros un poco la vida. Escucha, tenemos que contarnos ahora toda puta tarde, ahora tantos años de vida. Pues amigo, me dais una cerveza, me puedo morir de la joder. Toma, toma, toma. Mira, una cosa, mi casa está sola. Mis padres han ido a un spa. Venga, para allá, ¿no? Camarudo. ¡Vamos! Pues, pero para allá. Vivaldi, pero con más sentimiento, ¿eh? ¿Pero qué ha pasado aquí? Yo lo estaba preguntando yo. ¿Qué cojones te ha pasado en la puta cabeza? ¿Tú qué haces sin pantalón? Está bien, ¿verdad? Deberíamos ver qué vamos a hacer con toda esta mierda. Sí, deberíamos mandarlo a tomar por culo. También, también es verdad. Pues eso, vamos a recoger toda la mierda. Llevarnos al banquete y manos hermosos. Amonestación por intoxicación etílica. Sí. Alteración del orden público. Sí. E intento de agresión. Sí. ¿Qué cojones te pasa? A mí no me echen la chafa que tú por lo visto has amanecido sin pantalón. ¿Y tú qué? Pero que tampoco hice nada gravísimo por lo que pone ahí y luego es que me mía dentro de una de las prendas. Oye, ¿y sabes dónde puede estar Santos? Yo qué sé, estará por ahí durmiéndole la mona en algún banco igual. Llamarle al teléfono. Esa cosa no me sale pensar. ¿Y si vamos al bar de ayer? ¿Le preguntamos? Vamos. Venga, vamos. ¿Pero por dónde era? Por ahí. ¿Vosotros? Joder, ¿todavía seguís vivos? Vaya hígado, macho. ¿Pero quién coño eres tú, tío? Tío, soy Javi, el camarero de anoche. Menudo pedos pillaste, ¿no? Sí, al parecer no destacamos por ser discreto. ¿Nos puedes decir qué pasó ayer? Pues que la liasteis parda, en algún sentido, digo. Llenasteis el bar en 20 minutos. Fue flipante. Hecho el agosto con la noche de ayer. ¿Sabéis quién es Santos? ¿Sabéis si iba con nosotros? Claro, ese cachondo se despelotó en la barra. Me eché unas risas.
Dice fotos y todo. ¿Queréis verlas? No, ahora no. ¿Sabes a dónde fuimos después? Sí, pues vuestro colega Santos andaba un poco decaído, nada más que diciendo de pequeño tal, de pequeño Pascual. Y tú, tú dijiste que tenías hambre y que te ibas a donde la Toli, pero ahora está cerrado. ¿Y sabes algo más? Sí, tú perreaste con un señor mayor, qué pelotas tronca. Aunque respeto los gustos. Ah, y te liaste con este. ¿Eh? Sí, dijisteis que os queríais y que teníais que haberlo hecho hace un montón de tiempo. Aunque la verdad, los lametones de una vaca se quedan cortos con lo vuestro. Pero bueno, he de irme. Hasta luego, chicos. Adiós. Adiós. Qué fiera ese hombre. Vámonos donde la Toli anda. Sí. Eso digo yo. ¡Eh! ¡Vosotros! ¡A tomar por culo de aquí! ¡Os llamo a la policía otra vez! A ver, señora, tranquilícese. Si solo venimos a ver qué pasó anoche porque... ¿Pero qué es eso? Señora, cálmese. Tranquilo. Solo venimos a ver qué ocurrió anoche. Normal que no os acordéis. Veníais hasta el ojete de todo. Y este señor el primero. ¿Pero qué pasó? Este señor, que vino dando tumbos por la calle, diciendo que quería un bollo. Y como vio que estaba la tienda cerrada, se vomitó en mi puerta. Vaya, lo siento mucho, señora, de verdad. Pero eso no fue todo. Cuando salió mi madre y te mandó callar, la llamaste pelleja y te cagaste en la cortina. Y os riáis, y os riéis todos. Lo sentimos mucho, señora. De verdad, ya. Ojalá pudiéramos hacer algo para poder pagársela. Pues llegáis tarde. Ya lo he lavado yo con mis propias manos. Que me han estado oliendo las manos a mierda mucho tiempo. ¿Os sabéis? ¿Os enteráis? Sí, de verdad, lo siento mucho. No pensaba que fuese a llevar. Pero en vista de lo que pasó, no tuve más remedio que avisar a la policía. Y casi me agredes con un palo. ¿Te enteras? Lo sentimos mucho, señora, pero tengo que hacerle una pregunta. ¿Venía algún chico con nosotros? Sí, ese venía más tranquilo. Ese iba diciendo todo el tiempo no sé qué de pequeño y un osito de peluche. Muchas gracias, señora. De verdad que lo sentimos mucho. ¡Largaos de aquí ahora mismo! ¡Atajos de sinvergüenza! ¡Mira! ¡Dar! Tío, no te descojones. Que la liado parda. Tengo que me cagar en la puerta, tío. ¿Cómo no te vas a reír? Esto es como la canción esta que dice: en tu puerta me cagué pensando que me quería y ahora que ya no me quiere. Dame la mierda que es. Ahí, vamos a centrarnos. Ha dicho algo de que Santos estaba por ahí rayado y de un oso de peluche. Coño, pues iría a Don Dino, su madre le compró un oso de peluche allí. Ah, pues vamos. Vamos a dar una vuelta junto a entro. Mentira. Siempre está liando, la que más te da, tira. Vale, ¿y ahora qué? ¿No tendría que aparecer alguien para contarnos lo que pasó después? Ah, parece que... ¿Sí? Me falta una hora y media para la ceremonia y Santos no aparece. Pues es que no sé cómo explicar esto. No le habrá pasado nada a Santos. Aún no sabemos qué le ha podido pasar. Y eso está. Aunque bueno. Espere. Que creo que ha dicho que se encuentra mejor. Luego llamamos. ¿Qué cojones estás pensando, Fran? A ver, si el merluzo este decía que cuando era más pequeño y tal, que siempre le gustaba ser más pequeño porque no había preocupaciones, que si todo era mejor, ¿no? Sí. Vale, y ahora a ver, ¿dónde puede estar el Santos de cuando tenía 11 años en sus recuerdos más felices? En el colegio. No entiendo. Vamos a ver, si tú coges a un niño pequeño, imagínate a Santos cuando era pequeño. Siempre decía que cuando era pequeño era mejor todo porque no tenía preocupaciones, no tenía obligaciones. A un chaval como Santos, ¿dónde se le almacenan los recuerdos más felices? Joder, venga, vamos. Venga, vámonos. Santos, tío, despierta. Déjame tú, no. Así. Despierta, como de día. Madre mía, que has dolido, tío. Ya lo sé, por eso te he dado. ¿Qué ha pasado? Que al parecer anoche te dio por venir hasta aquí. Uf, pues solo recuerdo momentos de la niñez, ruido, copas, alguien desnudo y Fran. Estaba cagando. Para mí no me mires que tú ibas desnudo. Venga, tío, tienes que dar el discurso de ceremonia. Joder.
Es verdad. No. Vamos para arriba. Venga, levántate. Pero, ¿cómo cojones has terminado aquí? No sé. Supongo que al recordar la vida de antes y de ahora, me ha hecho recordar lo felices que éramos aquí. Antes solo nos preocupábamos por jugar. Ahora supongo que nos casaremos, nos estancaremos en un trabajo y la vida de adulto es una mierda. Desde luego. Sí, eso es cierto. No es lo mismo lo que soñábamos de niños que lo de ahora. Y es una mierda, pero es lo que toca. Pero estoy segura de que lo conseguiremos juntos. Bueno, chicos, os quiero mucho. Me alegro mucho de teneros aquí, pero aunque no me acuerde de nada. Tranquilo, que nosotros tampoco. Bueno, venga, vámonos, que te queda el discurso ese.